Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. A las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balcells y bienvenidos a Laos Beauty. Hoy el videito es light, hoy no es vamos a hacer ni maquillaje ni nada, pero sí quería traerles mis paletas de sombras favoritas. Ustedes ya conocen como todas las paletas que yo tengo en mi colección de maquillaje, la verdad me gustan un montón. Si veo que de pronto hay alguna que me hace como que me complementa lo que ya tengo, pues voy y la compro porque me encantan, soy adicta al maquillaje. Sin embargo, para este video sí les quise traer como esas paletas de maquillaje que yo siento, en mi opinión. Entonces, uno, te sirven como para hacer todo tipo de maquillajes, ya sea lo más tranquilo del mundo para el día a día, para, no sé, colores claros, oscuros, mates, no mates, lo que quieras, para, por conveniencia, es decir, esa paleta que por ejemplo yo cuando viajo me llevo, porque es pequeñita, es compacta, de los colores o mis colores favoritos, entonces esa es como la que siempre me llevo. Y último, la que siento que me ayuda, que me trae colores que no tengo en la que es de todo, que siento que me gustan mucho esos colores y complementa esa paleta que es como de todo. Entonces yo creo que ustedes ya saben más o menos cuáles son esas paletitas que les voy a mostrar. En ese orden de ideas vamos a empezar. Entonces la primera paleta que les traigo, que para mí siento que te sirve para todo, ya sea para un look de día, de noche, del día a día, para ir a trabajar, para ir a la casa, para ir de visita, para ir al colegio, a la universidad, trabajo, whatever, lo que sea, lo que ustedes quieran. Yo digo que es esta de James Charles con Morphe. Yo sé que de pronto en algunos lugares ustedes no tienen esta marca o es difícil encontrarla, no es fácil encontrarla. Sin embargo, a lo que yo me quiero referir con esta paleta es la cantidad de colores que tiene esta paleta. Y es que ustedes de pronto encuentren una paleta, no sea de esta marca, pero que tengan este tipo de colores. O sea, ustedes ven, tiene colores, si quitamos las últimas dos líneas, son puros colores neutros. Entonces lo pongo un poquito más de cerca. Si quito yo las dos últimas líneas de aquí, tenemos colores neutros, mucho más cálidos, que son lo que a mí, por ejemplo, personalmente me encanta y que podemos hacer un montón de acabados. O sea, tenemos los verdes, tenemos los morados, tenemos los rosados, rojos, azules, o sea, hay de todo. Tenemos colores claritos, tenemos el negro, podemos hacer un delineado en sombra, no necesariamente necesitamos un delineador líquido para hacer nuestro delineado, puede ser en sombra, mucho más smoky. O sea, esta paleta tiene de todo. Para mí tienen que buscar algo similar, si no pueden esta, algo similar que tengan este tipo de colores y ustedes ya tendrán todo para poder hacer sus looks de maquillaje, para día, noche, lo que sea. La verdad a mí me gusta muchísimo esta paleta y ustedes yo creo que la han visto muchísimo que yo la utilizo en mis maquillajes porque pues aquí están todos los colores y pues me encanta. Y ustedes saben que Morphe es una de mis marcas favoritas por la calidad de las sombras, que son bien pigmentadas, entonces no es algo, y tú puedes trabajar fácilmente con ellas, no es algo que una sombra se va al aire cuando uno empieza a trabajarle y como que se desaparece, no, eso no pasa. Entonces, la verdad, esta es la sombrita, la paleta que yo siento que es sí o sí para todo el mundo, por todos los colores que maneja, y listo. Esta es como que la que les quería como contar. La segunda que yo siento que hace juego o que complementa esta primera paleta de James Charles es esta. Esta es la de Urban Decay Naked Cherry. Y básicamente es por los colores. Ustedes saben que me encantan este tipo de colores. Se los muestro aquí un poquito más de cerca. Mis colores favoritos son estos tipos y yo por eso tengo una paleta como exclusiva para estos colores, pues porque son mis colores favoritos, que son... Estuve como mucho tiempo analizando si era esta o si era la Hit, que ustedes también han visto
por ahí, si no la conocen, les dejo como por aquí un videito con esta paleta. Esos colores son los que a mí me gustan más. O sea, yo siempre voy a buscar una paleta que tengan esos colores, no sé por qué, me encantan, son los que me siento más cómoda, que manejo mucho más, que para mi tono de piel siento que me quedan mejor, para mi tono de ojos también me quedan mejor. Entonces, esta paletita yo siento que me complementa muy bien, y también de pronto la Hit, que es un poco más rojos, este es un poco más cerezas, me complementan la paletita de James Charles, y por eso como que se las quise traer de mis paletas favoritas. Y para finalizar, tengo la paleta que para mí es como por conveniencia la mejor, yo me la llevo a todas partes cuando voy de viaje, esa es la paleta que me llevo sí o sí, porque me sirve para hacerme ya sea un look de día súper fácil del día a día, o que tengo pereza de pronto de maquillarme y una sombrita y sale, o también me sirve para hacer un look más elaborado y que yo siento que en la noche me queda muy muy bien. Y es esta de Huda Beauty, es la Nude Medium. Ella de esta colección creo que son tres. Bueno, y ella tiene un montón de estas sombritas que vienen así chiquitas, que vienen nueve. Entonces les muestro un poquito más de cerca los colores de esta paleta. Y como ya saben, estos colores son los que me encantan. Entonces son colores mucho más neutros, mucho más cálidos, y pues estos son los colores que yo, la verdad, me encantan y que siempre voy a estar como buscando. Entonces, esta es la que yo me llevo a todas partes. Ya saben, es súper chiquitica, me cabe en la mano, la puedo meter fácilmente en una cosmetiquera pequeñita. Entonces, esta es la que yo me llevo, me sirve para hacer todo tipo de looks. Y listo, chicos, este era un videito así como rapidito que quería traerles para que no les quite como mucho tiempo. Sin embargo, pues esas son las paleticas que para mí son mis favoritas y que yo siempre siempre voy a contar. Tengo muchísimas más, pero pues esas como que es para probar nuevas marcas, que de pronto hay un color específico, tres colores específicos que me encantan de una paleta y por eso de pronto uno la compra para hacer como incluir en tu colección y que te ayude a hacer una colección mucho más grande. Pero pues yo la verdad, para el día a día puedo ser feliz con una sola paleta y listo. O sea, si ustedes están comenzando con su colección de maquillaje y no quieren gastar mucho o lo que sea, una sola paleta que ustedes piensen que son sus colores favoritos y siempre van a utilizar este tipo de colores, pues compren una y salen. O sea, no más, ¿para qué más? Pero pues yo les digo, si les gusta maquillarse y jugar con colores y todo eso, una paleta así como la de James Charles, que tiene un montón de colores, súper bienvenida. Y esta es porque me encantan los colores y pues, ¿por qué no? La quise como incluir a mi colección de maquillaje, pues porque los colores son espectaculares y pues me encanta el color cerecita y pues estos acabados que trae esta paletita. Y bueno, y no siendo más, porfa, díganme en los comentarios cuáles son las favoritas de ustedes. Así podemos saber si de pronto yo la tengo, no la tengo, por qué les gusta, por qué no. Cuáles en serio nunca pueden salir de su casa si tienen algún viaje o lo que sea. Cuál es esa paleta, cuál es la que le confían ese maquillaje para esa fecha especial, esa ocasión especial, y que dicen, esa paleta nunca me ha defraudado y siempre, 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 siempre está conmigo y es con la que trabajo todo el tiempo. Entonces todos esos comentarios son súper, súper bienvenidos. Ya sabes, si te gusta ese tipo de videos, déjame un like. A las personitas que no están suscritas y que ven todos mis videos, yo sé que tú no estás suscrito, suscríbete al canal, me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no siendo más, les mando un beso gigante y un abrazo donde quieran que estén. Por favor, cuídense mucho, cuiden a las personas que están a su lado y nos vemos en un próximo video. Chao.